una vez más el gol de Olimpia. Sí, el goleador de Olimpia en este torneo clausura, Derlis Alberto González Galeano, 11 goles en el clausura, 19 en el año 46 con la franja negra, 68 goles en el fútbol paraguayo. Núñez cambió, Alborno recibe la pelota tocada para el Chelo Estigarribia. Esto va a todos, llega Mateo, la trajo Mateo, pero está Cristian Núñez, la bajó de pecho. Cristian Núñez buscando la salida rápida para Saúl. Coronel anticipado por Saúl. Hasta ahora ha ganado con determinación. Saúl se metió. Buena recuperación. La juega Coronel. Le rebote Quiñones. Primeramente llega Castro. Quería Castro. No puede. La pelea Gómez, Espinosa, Barbosa. Salida limpita con Díaz. Aparece ahora otra vez Osuna. ¡Osuna! ¡Oh! ¡El golazo! Fútbol. Dionisio Pérez que busca arriba. Al salto fue con el Barrios. Complementa en el fondo Leguizamón. Ahí está Rodríguez. Leguizamón otra vez. Battaglini que aguanta. Marca Núñez. Muchísimas pelotas sacó en la primera etapa. Rojas. Mete el centro Tomás. Quitando Ferreira. Roldán. Aguanta y juega para Velázquez. Lucha con Núñez. Qué buen partido de Cristian Núñez. Va Rojas, va Tomás, saca el disparo. Manotazo de Medina. Remate cruzado, llegaba muy desviado. Es Rojas el hombre que más ha complicado a Cerro Porteño. Va Fernando Romero Marcatía, se queda con la pelota Rodrigo Alborno. Recuperación de Enzo, toca para Galeano. Núñez que juega, Rodrigo Rojas para Tomás Rojas, pico largo. Galeano, Rojas volvió a trabajar. Se muestra Maíz. Barreto, no pudo controlar, reacciona Alborno, descargó para Garay, Núñez, Alborno, marca Saracho, Alborno, trae Alborno, sigue insistiendo Alborno, levantó con precisión para Osuna. Rafa Marcos Mier, porque se resbaló allí Fer Cardoso, de lo contrario, era un mano a mano con Ojeda. Y otra vez saliendo desde el fondo, Sol, respetando la pelota, arriesgando cuando va Moreno. Ataca Moreno para el gol, tira, tapa Olveira, valía todo, insiste, Gianluca Fatecha, juega para Moreno.